Y ahora estoy protegido ya. Esto es la nueva normalidad. ¿Qué pasa, Titus? Soy Lil Mos. Estamos otra vez en el plug de Playground y esta noche vamos a hacer una psicopatada. Estamos aquí con el Hincho. ¿Qué pasa, Tito? ¿Cómo estás? Qué loco, mi hermano. Encantado de estar en tu programa, ¿no? Wilton Mos, Astiboski. Para que la gente te conozca un poco, ¿cómo te describirías en tres palabras? Humilde, real y un poco loco. ¿Un poco loco? Sí. Yo sí te escucho a ti, ¿qué diferencia encuentro con otro rapero o músico de la música urbana? Pues, mi hermano Mos, vas a encontrar mucha originalidad en el Hincho, ¿me entiendes? También vas a encontrar mucha psicopatada porque... Tú sabes, yo soy polémico, soy un artista polémico, controversial, porque yo digo cosas que no todo el mundo se atreve a decir, aunque las piense, por el miedo de si le cerrarán una puerta aquí o me voy a cerrar otra puerta allí o esta gente se me va a echar en contra. Entonces, lo que tú puedes encontrar en el Hincho es mucha verdad, mi hermano, que voy a decir las cosas sin miedo a nadie, ¿me entiendes? Real. ¿Y puede ser que por eso hayas escogido la música? En plan, ¿tú has escogido la música porque has encontrado esa vía más fácil de expresarte? No, en verdad la música me ha buscado a mí, mi hermano, porque yo quería ser futbolista, ¿me entiendes? Luego me rompí la pierna y me empecé a jugar a baloncesto, luego ya me conocí a los delincuentes, ahí empecé a hacer rap y dije, coño, el rap se me da bien, voy a dejar todo y me voy a dedicar al rap. A mí, como que cuando escucho rap en inglés, como no entiendo, me transmite como más la vibra que quieren dar, ¿sabes? Claro, el flow, el estilo, eso, claro, exacto, que tú lo ves gángster, claro. Exacto. Por eso uno quiere ser rapero, lo que yo digo, que uno quiere ser rapero, ve los negros hablando contra la policía. Tú a un gitano, que los gitanos son los más callejeros de España, a un gitano un rapero le va a venir a hablar y el gitano no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no entiende la mitad de la canción. Es porque la música de España para la calle no es para gente de la calle. Tú sabes que a lo primero, la época de España cuando vino la inmigración, los españoles eran más racistas con los extranjeros que venían, ¿me entiendes? O sea, a mí me gustaría ver muchos raperos de España que venga su hija o su hermana y se case con un negro. Sexo interracial. A ver ese rapero para que demuestre el racismo de verdad que tiene. Pero rollo, rapero de antes. Rapero de antes y de ahora. Racismo. Rapero de antes y de ahora, mi hermano. Tú sabes que hay muchos raperos que dicen paz y amor y que yo fufu lo que tú quieras. Pero que venga un negro a follársele a su hija y que la hija se enamore del negrito, ¿me entiendes? Yeah, sí, a, ver sí. Qué, a ver qué opinión tiene del negro, a ver si sigue teniendo la misma opinión bacana. Claro, claro. Kanye West y Kim Kardashian. Ahí es cuando él va a decir, no, yo no te quiero con ese negro. Pero si tú no eres racista, mi hermano, ¿qué te importa? Y una pregunta que quería hacerte. No sé qué nivel de música tendrás, de cultura musical, pero como que música en España, como que sí controlas, tanto de antes como de ahora, creo. Sí. No sé si me equivoco. Yo escuchaba mucha música, mi madre siempre ponía Camela y gente así, entonces yo me cría escuchando eso, yo no soy como el rapero que se caga en Alejandro Sanz, mentira, a mí Alejandro Sanz me gusta pila. Sí, yo te digo, va, recomiéndame algo en que creas que es la hostia, pero no es muy conocido. Te recomendaría López. Ha sacado uno nuevo que se llama Dolor de Balas. Mira, justo lo que me ha salido. Pues ese está durísimo, me gusta pila. A ver. O sea, para ti este y el Fernando Costa, para ti son los únicos reales, digamos. No, no reales, hay muchos raperos reales, porque todos son reales a su manera, ¿me entiendes, mi hermano? Hay muchos reales, hasta Quiqueo es real a su manera, ¿me entiendes lo que te digo? Todos son reales a su manera, pero López para mí es el verdadero. ¿Sí? Sí, real, real. O sea, yo veo que es un plan rollo así, callejero y duro y muy a saco. La definición de rap. ¿Pero tú no ves a muchos raperos españoles que sean muy bocas? El 75 o el 80% de raperos de España son unos fantasmas. Y de esos fantasmas, ¿cuál tanto por ciento dice que liga mucho y no liga? ¿Que liga mucho y no liga? Sí. Pero un saco, los raperos, óyeme, los raperos no ligan ninguno. Si no fueran raperos, no ligaría ningún rapero. Ellos ligan por la fama. Yo desde que soy rapero ligo el triple, cuatriple, mi hermano. Real.
Yo antes de ser rapero ya era un sex symbol, mi hermano, así, porque yo tengo un huevón larguísimo. A las mujeres lo que le encanta es el huevo. Se lo metes a esta, ya te llama la amiguita. Que me ha dicho fulanita que, y la prima y la amiga de tu novia y todo. Así es real, no de mentira. Yo te voy a decir si tú crees que hay algún rapero en España que aún es virgen. ¿Que aún es virgen? Pues difícil eso, pero tiene que haber alguno, hermano. Lo que pasa es que yo ahora mismo no caigo, pero seguro hay alguno, mi hermano, que es virgen. Claro. Pero... ¿tú crees que, pues, si yo soy virgen, por qué no puedo vacilar de ser virgen, tío? Pues escúchame, yo te digo que a ti, que si sale un rapero virgen, se hace viral. Es lo que yo te hablo, aquí no hay homosexuales que escuchen rap, ¿por qué? Porque no hay ningún rapero que represente al colectivo homosexual verdadero. A lo mejor el colectivo homosexual se siente bien escuchando a Cecilio G, o se siente bien escuchando a fulanito, porque ellos les respetan y siempre están aportando cosas para su colectivo y se pueden sentir bien, ¿me entiendes? No les desagrada esa música. Aquí, ¿qué hay más gente? ¿Delincuente o estudiante en España? Aquí hay más estudiantes. Por eso los raperos de España no son clase baja, no son pobres, son clase media. Va, pues vamos con otro tema, Titus. En la música urbana pues siempre se ha hablado del odio hacia los agentes de la ley, como el abuso de poder. Y bueno, pues en este programa vamos a tener la oportunidad de tenerlo cara a cara. Y hemos invitado a un policía. De puta madre. Y ya estás, Giri. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él, entonces. Bacano, bacano. Buenas. Hola, buenas, encantado. ¿Qué tal? Bueno, es el Hincho. Mucho gusto. Activo igual, mi hermano. Un cantante urbano. Pues yo te voy a poner un tema suyo. ¿Qué tema quieres que le ponga? El de la patrulla está bien. Vale, creo que hay un poco de tensión, pero lo vamos a solucionar rápido. No, pues eso es un poco... Vale, pues Eduard, me gustaría saber lo que te transmite, lo que opinas del vídeo, la canción. A ver, en este país sigue habiendo libertad de expresión y tú puedes opinar. Ya. Y Eduard, una pregunta. ¿Y tú qué me dirías de los vídeos? Porque hay vídeos circulando en internet de policías, sargento de la Guardia Civil que dice esto va por usted y se pone un tiro de cocaína encima de la mesa. Eso yo creo que es droga requisada, yo opino, ¿me entiendes? Si hay policías que realmente hacen acciones que están fuera de la ley. Fuera de la ley o que no son correctas, pues se les tiene que penalizar y se tiene que caer la ley encima de ellos, al igual que al delincuente. Igual que a ti. Exactamente. Y yo conozco policías que me han ayudado. Cuando he estado preso, te estoy hablando, que me han sacado de la cárcel, han demostrado mi inocencia, la policía. Y el mismo policía que me ha metido preso ha investigado el caso y en 2 meses me ha sacado a la calle porque él mismo ha presentado pruebas al juez y el juez ha dicho, no, este hombre es inocente, pero ha sido gracias al policía. ¿Y has hecho alguna canción para ese policía? No le he hecho ninguna canción a ese policía. ¿Tú crees que hay algún policía correcto? Hay policías correctos, eso es como en todo, mi hermano. ¿Qué pasa? Que es que el poder corrompe hasta el ser humano más noble. Entonces a mi madre no la tienen por qué humillar ni intentar como que tiene buen culo o algo así mientras ella va a visitarme a la cárcel, ¿me entiendes? O también te dan la pira con el coche, y me ha pasado, que me roba un coche, he ido por la carretera, en la persecución se ha estrellado un taxista que no tiene culpa de nada, se ha estrellado intentando esquivarme a mí, se ha estrellado, ¿me entiendes? Cuando la policía te agarra, muchacho, ya tú sabes. Que a mí que me lleven preso, porque yo reconozco que lo he hecho mal, que me lleven preso y ya, pero que no me quieran pegar. Ya, ¿crees que hay parte de delincuente en ti? No.
No creo que haya ninguna parte que en mí que me haga... Río, ¿tú cumples todas las leyes? ¿Vas a 100 por hora cuando se tiene que ir a 100 por hora? Sí. ¿Y tú, Hincho, crees que hay algo de policía en ti? No, yo pienso que no, pero te digo la verdad, yo para investigar cosas soy un psicópata, mi hermano, real. Yo si mi mujer la veo haciendo un cuco raro, lo investigo rápido y digo, güey, y doy con ello, ¿me entiendes? Ya, yeah. O para informarme de las cosas que pasan también, pero no... ¿Y tú crees que antes has dicho una cosa que como que eso nunca se va a solucionar, el abuso policial y tal? ¿Crees que se puede solucionar cuanto la policía sean robots? No, si la policía robos es peor, mi hermano, ¿cómo nos van a controlar a nosotros unos robots, a unos humanos? No, ya eso sería el final. Porque imagínate, la era de la electrónica. Terminator. Robocop, ¿no? Sería mal. ¿Usted cómo vería una policía robótica? No, yo no apoyo ese tipo de policía, ¿no? Mejor la persona, persona. ¿Qué tanto de mal está robar por comer? Estás robando, al fin y al cabo, aunque sea para comer. Porque si todo el mundo no vamos al camino fácil de decir, mierda, tengo que comer, voy al Mercadón y me voy a llevar 4 jamones, nadie va a trabajar. Y si tenemos que entrar un año preso por haber robado, pues tenemos que entrar, lo que no nos tienen que pegar ni hacernos nada de eso malo, ¿me entiendes? Eso es lo único. Pues, no sé, creo que está llegando ya al fin del programa, no sé cómo os habéis sentido los dos hablando. Bien, no tengo ningún tipo de problema. No, yo bien, también. Incluso me ha gustado así poder intercambiar como los pensamientos, las opiniones. No, bueno, puede hacer un plug porque son mundos muy separados, son extremos. Pero bueno, me ha gustado estar así tranquilos y poder hablar las cosas bien y con humor y sin un miedo por medio ni nada. Espero que lo hayáis sentido bien. Muchísimo, sí. Y yo lo único que te voy a pedir, Hincho, es que me hagas un freestyle, tío. ¿Que te haga un freestyle? Uy, me has pillado con la mente, pero ya te echa delita. ¿Dónde está la música? Dale para allá, manera, ya te echa delita. Astiboski. Cuando tú me digas, lo suelto. Cuando quieras. Dale para allá, manera, ya te echa delita. Astiboski. Con la gente de Playground. Dale para allá. Oye, llégale. Tú quieres ser como yo, pero yo no quiero ser como tú. Yo soy un papá y tú eres una pupú. Cuando el Hincho pica piedra, daba daba du. Es que yo soy una movie de Hollywood. La gorra de los Chicago Bulls y el chándal del Atleti. La hierba sin tabaco y el Brugal con Energieti. Una tabla para hacer atracos en el AX. Así es como somos los verdaderos Gretis. Ellos son travestis, antes eran raperos. Pero por dinero se operaron a traperos. Otros hicieron reggaetoneros y siguen con los mismos números en YouTube y en el cajero. Yo sigo en el guero haciendo psicopatadas con el pupilo y el loco Adam. Con el Lito Crimi, Javielito, Palita, la bofetada, el parcero Rojo Capo y más tigres de mi manada. No hay más nada. Tengo la movie en play. Solo me pongo condón cuando voy a violar la ley. Ey, a las niñas que tienen más de... Y las llevo a la casa ocupa y la hago la sombra de Grey. Puedes comparar a Kobe Bryant con LeBron James, pero Michael Jordan sigue siendo el rey. Ok, ahora todo el mundazo me vocea. Dale pa' allá, maniga, wea, wea. Con mi ral los tigres cabecean y las sicarionas danzan. Mi loco, yo estoy haciendo mi tranza. Si los poligomas me cogen con el perico y la balanza, la gente fuerte paga la fianza. ¿Qué es lo que tú dices, Sancho Panza? Respeta a Don Quijote. Estamos cocinando la grasa con chicote. Dios, perdóname, quiero matar un sacerdote y grabarlo en vídeo con un Samsung Galaxy Note. ¿Qué es lo que tú dices, Juanito de los Dale para pues muchas gracias, Hincho. A ti, un placer. Y nada, Titus, esto ha sido el plug. Muchas gracias por verlo y compartirlo.